Buenos días, familia. Vamos a hacer hoy un platico muy bueno, como siempre. Marmitaco de atún y gamba roja. Una cosa espectacular. Ya nos tocaba pescado, que nada más que estamos haciendo carne. Me han pedido esta receta y la vamos a hacer. ¿Vale, Mari Carmen? Esta es tu receta. Espero que te guste. Tenemos aquí el atún, una gambita roja que la hemos pelado, le hemos dejado la cabeza y todo el tema de verduras. Un pimiento verde, uno rojo, dos tomates maduros y dos cebollas, ¿vale? Y aquí estamos haciendo un caldo muy suave, porque no queremos matar el sabor del atún, ¿de acuerdo? En el caldo hemos metido, compramos ayer tres lubinas, hemos metido la espina y la cabeza, un poco de cebolla, sal y nada más. Las cuatro cascaritas que le hemos quitado a la gamba roja en aceite de oliva, la hemos frito y la hemos sacado, para dejar en el aceite un buen sabor. Estas mismas cáscaras se las vamos a incorporar aquí al guiso. Es un detalle que es muy bueno, porque le va a dejar un sabor especial. Y ahora tenemos aquí el aceite caliente. Vamos a empezar friendo todas las verduras. Lo primero que se echa siempre son los pimientos, ¿vale? Que es lo que más sabor tiene que soltar. El rojo y el verde. ¿De acuerdo? Le damos una vuelta. Y en un minutico nada más que coja su fuerza, ¿de acuerdo? Vamos a echar la cebolla. Cuando ya esté bien frito, la cebolla, le ponemos un poco de sal, y cuando ya esté todo doradito, le vamos a echar el tomate, ¿de acuerdo? Pues cuando lo tengamos este proceso hecho, volvemos y seguimos con la siguiente parte. Bueno, pues aquí estamos de nuevo. Mirad cómo va este sofrito. Después de los pimienticos, le hemos echado la cebolla. Cuando estaba la cebolla, le hemos echado el tomate. Veis que está, ¿vale? Todo muy, muy frito. Esto es el secreto del guiso. Si no lleva el frito bien hecho, ¿vale? No sale bien. Y a la misma vez que lo freís, podéis ir picándolo un poquito, ¿vale? Ahora le vamos a incorporar una picada solo de ajo y perejil, ¿vale? 5 dientes de ajo con un poquito de perejil. Le vamos a dar dos vueltas, que se fría un poquito con toda la verdura. También se le puede echar el ajo y el perejil y hacer otro, pero no es diferente, porque el ajo entero no es lo mismo que echárselo así. Tanto el aroma como el sabor cambia mucho, ¿eh? Ahí lo podéis ver, mirad cómo está, especial. El color que echa es buenísimo. Ahora, una vez que ya le hemos dado cuatro vueltas al ajo, ojo, esto se ha tirado friendo 20 o 30 minutos aquí, que no se ha llevado 20 o 30 minutos, se tiene que hacer muy, muy frito. El ajo ya está dorado, huele a ajo, está espectacular. Le vamos a echar un poquito de vino blanco, si es de calidad y seco, mejor, ¿vale? Se lo echamos, lo movemos, que se evapore un poco, lo dejamos, ¿vale? Aquí tenemos nuestro caldo. Mira cómo va. Lo hemos espumado, pero lo vamos a espumar más. Hay que quitarle todo esto que lleva por arriba. Hay que quitárselo. Todo esto es suciedad y grasa y demás. Todo esto se quita todo. Cuando empieza a hervir, rápidamente se le quita. Muy importante, los cardos de pescado no son como los de carne. Con 15-20 minutos de hervor tiene más que de sobra. Si le damos más, se nos puede estropear. Máximo 20 minutos de hervor, ¿vale? Y está un caldico suave y listo. Lo hemos ido fumando y si suelta más suciedad, seguiremos quitando más, ¿de acuerdo? Ya tenemos el vino evaporado. ¿Veis cómo está? Mira qué pinta tiene. Esto es especial y el olor es más todavía. Ahora, aquí le vamos a echar una cucharadita de pimentón. Cuanto mejor calidad sea, mucho mejor. ¿Vale? Lo freímos todo, una vuelta rápida, y con esto hacemos así. Le vamos a pasar un poquito de caldo, aquí no mucho, un poco de caldo, que lo vamos a triturar, bien triturado, ¿de acuerdo? Pasamos un poco y seguidamente, ¿vale? Lo llevamos a triturar. Le vamos a meter la batidora y lo vamos a triturar bien triturado. El olor que echa es espectacular. No lleva nada de pescado todavía.
aquí al caldo. Le vamos a echar la patata. La patata, mira cómo va, se rompe, ¿vale? Cascada. Y directamente al guiso. Y ahora, ¿vale? Vamos a llenar la olla de caldo. Este caldo bueno que tenemos aquí, el que sobre lo podéis guardar. De hecho, este caldo hemos hecho un poquito de más porque esta semana vamos a hacer una merluza a la marinera con gambas y almejas y nos va a hacer falta este caldo. ¿De acuerdo? Le ponemos el caldo, un poquito de sal, un poquito de pimienta, lo movemos bien, le damos fuego y durante 25 minutos que esté la patata lo vamos a mover a fuego fuerte un par de veces para que suelte el almidón la patata y se espese el caldo un poco. Ahora cuando lo tocamos, cuando lo tengamos terminado, volvemos y veis el resultado para seguir con la... Bueno, aquí lo tenemos, después de 25 minutos hirviendo, mira cómo va, qué color ha cogido, espectacular. La patatica se ha deshecho un poco, el caldo se ha espesado y esto es una maravilla. Ahora, si queremos triunfar con esta receta, esto es un puntal básico, ¿vale? Hemos echado un poco de pimienta, de molino y sal de atún. Lo vamos a incorporar, ¿de acuerdo? Lo vamos a mover. Y muy importante, el atún se pone, se apaga la olla y en 10 minutos se sirve. Si no lo servimos, se sigue cocinando y se queda seco. Entonces, cuando ya tengamos la gente que sabemos que vamos a comer, le echamos el atún igual que yo lo he echado. ¿De acuerdo? Cogemos, le damos dos vueltecitas, le dejamos caer la gamba y directamente, así como está de caliente, veis que todavía está hirviendo un poquito, lo tapamos, lo apagamos y con el mismo calor se va a hacer. Y en 10 minuticos podemos empezar a servirlo. El atún va a estar especial y muy bueno. Volvemos enseguida para que veáis cómo sale. Aquí lo tenemos. Mira qué espectáculo de plato. Mira cómo está el atún y cómo está la patata. ¿Vale? Se ha quedado poco hecho. Se ha quedado especial. Le vamos a poner unas gambicas por encima. Así que se vea. Y habéis visto que ha quedado cremosico y está muy, muy bueno. Esto ya sabéis que al que se lo pongáis tenéis el éxito garantizado. Ya me diréis cómo está y si os gusta. Y ahora para despedirnos nos vamos a tomar una cervecita con una hueva de mujo aquí de Murcia, espectacular, y una almendrica frita y una cerveza. Va por vosotros, espero que os haya gustado el primer vídeo que hemos hecho y nos vemos en el siguiente.